Es el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien nuevamente prende la mecha. Sigue buscando pleito con el jefe de gobierno del DF. Ahora, en una publicación de la arquidiócesis de Jalisco, redactó sendos calificativos en contra de Marcelo Ebrard. Vuelve a la carga y califica de dictadura al gobierno del Distrito Federal. Mi amado dictador, quisiera hacerte una pregunta. Perdime más cosas así de bonititud. Y tranquilo, el jefe de gobierno respondió. Y simple y llanamente lo que estamos nosotros promoviendo es que la ley se cumpla. Y mejor no se meta porque no quiero tener dificultades con el clero. Mire, curita, no ande de metiche en lo que no le importa. Pero bueno, también el propio gobierno de la capital tuvo que ofrecer disculpas a los usuarios del metro. El domingo a las 9 de la noche, el operador del metro Francisco de la Cruz Mijangos abrió las puertas del lado contrario al andén, es decir, dejó a los usuarios a merced de las vías electrificadas. Se sorprendió, se quedó así. 10 segundos estuvieron abiertas las puertas. ¿Cómo es posible? En 10 segundos puede pasar mil cosas. Los pasajeros increparon al conductor Francisco de la Cruz, quien tranquilamente caminaba por el andén alcoholizado y con su six-pack en la mano. Nos damos cuenta que viene tomado, viene con otro acompañante y vienen con varias latas de cerveza. ¡Ay, qué chavucha la cerveza que se sube a la cabeza! Y tremendo lío del gobierno federal en el caso del llamado Michoacanazo. 35 funcionarios fueron detenidos por presuntas relaciones con el crimen organizado, esto en mayo del 2009, y un año con 4 meses después, solo uno queda en prisión. ¡Ay, no mames! Uno de los implicados en este asunto es el ahora diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano, quien fue ayudado por el coordinador perredista en la Cámara Baja, Alejandro Encinas, para escondidas entrar y protestar al cargo. No parece, así fue. Aquí no hay que tener ninguna simulación. Pedrito, Pedrito, vente para acá. Y aunque ya tiene fuero el diputado Godoy, bueno, el secretario de Gobernación dijo: no estamos de acuerdo con la definición tomada por el juez. Hay acusaciones muy directas sobre varios funcionarios. Vamos a accionar con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para poder impugnar esa resolución. Mire usted, si seguimos las pistas, vamos a llegar a los culpables, señor. Y el que se prepara rumbo al 2012 es el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Lo vimos entrenando al más puro estilo de Karate Kid. Señor gobernador, voltee. Abajo. La muñeca arriba, abajo. Arriba, abajo. Mientras que en la Cámara de Senadores parece que se abren las expectativas a nuevos integrantes. Fue durante la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores donde la senadora Rosario Green la destapó sin querer. Doy ahora la palabra a la senadora Patricia Espinosa. ¿Qué dijo? Secretaria Patricia Espinosa. A lo mejor. Claro. Y aquí tenemos un ex canciller. Eso puede pasar. ¿Coincidencia o destino? Muy sospechoso, ¿no lo creen? Y es en la Universidad Juárez del Estado de Durango donde la cosa se puso dura. Grupos antagónicos de estudiantes se enfrentaron previo a la elección del próximo rector y así se puso la cosa. Me ahorcó, óigame. Y quienes se burlan de la afición son algunos jugadores de la selección nacional. En un escrito elaborado por el defensa central Rafael Márquez y firmado por 13 jugadores más, se le pide a la Federación Mexicana de Fútbol que no se les convoque más
mientras esté al frente de la Dirección de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre. Ya no eres el mismo jorobadito, modesto y humilde de antes. Ya se te subieron los humos, tu ego ya es más grande que tu joroba y mira que ya es de sí. Nah, y mis hemos mucho más. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, dijo que para el próximo partido, ahí estarán. Y quienes son parte, conforman parte de la selección nacional, deberán de estar ahí. Y cuando digo que no voy, es porque no voy ni iré. Las mangas del chaleco, y hay que tener mucho cuidado de a quién invita uno a las fiestas. Esto porque fue el famoso Reven el que ha complicado las cosas en la selección nacional. Después de las multas y la suspensión para Carlos Vela y Efraín Juárez, bueno, se descubrió que a la fiesta en un hotel de Monterrey, sí, sí estuvieron familiares de los seleccionados. ¿Qué también es de la familia? Sí. Ay, pues qué bonita familia, mire nomás, es como mi hermanita, ¿no? Ajá. Pero al final se dio a conocer que también invitaron a algunas amigas, como Carlos Salcido, que se dio el quemón de su vida. Invitó a la fiesta a una chava que conoció por una red social. Oiga, jefe, como están muy raras estas viejas, ¿no? ¿Sabe qué? Yo la toqué y como que se rasura. Y al final de cuentas resultó que se trata de un transexual. Todo lo que ustedes están diciendo como prensa, ¿no? Que contratamos 15 prostitutas, que hasta un travesti. Bueno, ya. Ya. La verdad es que nosotros no sabíamos de qué se trataba. Muchachos, vámonos. ¿Por qué? Porque estas viejas son hombres. No me dejen porque me violan. ¡Malditos! ¡Malditos estafadores! ¡Regresen! Gracias Santos Brice, y a todos los que voluntariamente, pero sobre todo a los que involuntariamente hacen posibles estas mangas. Sin ustedes seríamos...